Entonces, tenemos la manera de tratar de solucionar. En cambio, cepas variantes o cepas clásicas, o sencillamente que se nos pasó la mano utilizando cepas vacunales muy calientes, ese tipo de problemas son más difíciles de solucionar. Pero a la postre lo que conseguimos es un ave que se encuentra enferma y que no da el rendimiento que esperamos de ella. ¿Ok? Entonces vamos a ver sobre la enfermedad, muy rápido, las tres formas clínicas, o sea, las dos formas clínicas, representadas por la cepa clásica, que afectaba de la tercera a la sexta semana, la cepa muy virulenta, o sea, esta cepa clásica que vemos entonces el proceso de la bolsa inflamarse, bajar la inflamación, dejar el exudado alrededor, y esta que es una bolsa hemorrágica, que bueno, ya cuando conseguimos esto sabemos que tenemos un problema de virulencia. La que en mi opinión es más importante es la forma subclínica. El doctor Herbert dijo ahorita que no era del todo subclínica, pero se hace subclínica si se le presenta a los colegas, que algunos de ellos, no todos obviamente, llegan a la camioneta, miran los pollos desde la ventana, o algunos llegan hasta la puerta y abren el galpón y ven las aves completitas, que están bien, no hay problema. Entonces a esa persona se le puede convertir en un problema si usted no hace necropsias regulares, si usted no tiene una escala o un baremo para saber cómo deben estar sus bolsas según el tipo de ave y según la zona. Entonces, esta forma subclínica es muy importante y es esto lo que conseguimos. Entonces, bolsitas pequeñas, cuando hacemos necropsia a los 21 días, que debían ser inversas aquí la relación, entonces bolsitas muy pequeñas, sin signos clínicos marcados, que generan atrofia de bolsa e inmunosupresión. Importante, todas están presentes en Latinoamérica. ¿Okay? Y sé que en la mayor parte del mundo, los países están. ¿Cómo vas a controlar la enfermedad? Algunos conceptos básicos, son dos etapas. Vacunación de las madres con vacunas vivas y o inactivadas. Eso tenemos que hacerlo todo. Aquí es importante tomar en cuenta este aspecto, la cepa. No hay una protección cruzada completa del 100%. Algunos hablan del 70%, 80%, varía entre cepas. Las cepas se parecen unas más a las otras. Funcionalmente pueden ser distintas, como lo vamos a ver después. Pero genotípicamente y fenotípicamente se parecen. Entonces la cepa es muy importante porque yo tengo que conocer lo que tengo en campo para poder decidir cuál es la vacuna. Después entonces nos vamos a los pollitos, vacunas vivas atenuadas que pueden aplicar sin ovo, en agua, en spray. El año pasado publicamos un artículo con el doctor Alejandro Bates que existe un solo spray, que es una práctica difundida, pero no se había reseñado desde el punto de vista científico. Y los resultados concluyeron que sí, que se puede utilizar spray para revacunaciones en campo sin ningún problema, mientras se haga como se deben hacer todas las vacunas, todos los procesos de vacunación. Bien, si se hace bien, es tan eficiente como hacerlo en agua. En este caso, el grado de atenuación es muy importante. ¿Okay? Si a mí se me pasa la mano o comienzo a utilizar un programa, me sugiero cepas muy virulentas en mi granja y comienzo a utilizar un programa con Intermedias Plus y mantengo ese programa de Intermedias Plus por, no sé, 2 años, yo mismo voy a estar generando el problema porque he sembrado mi granja con una cepa que va a ser lo suficientemente fuerte como para generar inmunosupresión. Y si entonces después